Bienvenidas nuevamente a este su canal. En esta ocasión les traigo este bonito proyecto, espero les guste. Por el momento les voy a dar esta parte de materiales, por si ustedes quieren hacerla sencilla. Si ustedes quieren hacerla completa como yo la tengo ahí exactamente en la foto, pues después en los siguientes tutoriales les voy a dar más materiales. Por el momento les voy a dar estos que son los básicos. Vamos a usar estos hilos en algodón. Estos son de 2 milímetros. El color piel, rosa, blanco, verde y este dorado es un poco más pequeño de calibre. Ahora vamos a ocupar también nuestra hoja lanera y nuestros ojos de seguridad que son de 10 milímetros. Así como estos, si no los encuentran, no importa, los pueden bordar. Vamos a ocupar este tipo de plástico, es como un soporte para la cabeza, nuestras tijeras, relleno y este ganchillo de 2.25 milímetros. En el transcurso de este video van a estar viendo que yo estoy usando un ganchillo de 3.5 milímetros, pero me estaba quedando demasiado grande el cuerpo, más como unos 35 centímetros y yo la quería más pequeña. Al hacerla con este gancho me quedó de 25 centímetros. Entonces ya ustedes van a decidir con qué gancho lo van a hacer. Es con el mismo patrón, pero diferente gancho. Entonces comenzamos. Vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro de él vamos a colocar 6 puntos bajos. Aseguro aquí mi anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. Voy a colocar mi separador. Ahora en la vuelta número 2 vamos a colocar 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos. Y aquí en mi primer punto vamos a colocar 1 y 2. Aquí está mi primer aumento. Siguiente, 1 y 2 puntos. Aquí 1 y aquí en este, ya con esto tenemos nuestros 6 aumentos. Vuelta número 3 va a ser un punto y nos vamos a pasar al siguiente y aquí vamos a colocar un aumento, 1 y aquí mismo el siguiente punto. Siguiente punto, un punto bajo y en el siguiente un aumento. Esta es la secuencia que vamos a seguir por toda esta vuelta. Un punto y un aumento. Aquí debemos de tener 18 puntos bajos. Vuelta número 4. Esta sería nuestra secuencia. Sería 1 en el siguiente otro punto y en este un punto, perdón, un aumento. Nuevamente es 1, 2 puntos bajos y en el siguiente un aumento. Esta es la secuencia que vamos a seguir a lo largo de esta vuelta. 2 puntos bajos y un aumento.
así toda la vuelta, dos puntos bajos y un aumento. Aquí terminé mi vuelta número 4. Aquí debemos de tener 24 puntos bajos. La siguiente vuelta, la vuelta número 5, sería esta nuestra secuencia. 3 puntos bajos, uno en cada uno de los puntos, 2, 3. Ahora un aumento. Nuevamente, 1, 2, 3. Ahora un aumento. Esta es la secuencia que vamos a hacer en la vuelta número 5. 3 puntos bajos y un aumento. Así toda la vuelta. Por aquí les voy a dejar hasta dónde vamos a dejar seguir creciendo esta base, porque es todo repetitivo. La siguiente vuelta, pues van a ser 4 puntos bajos y un aumento. Entonces, yo ya les di las instrucciones de cómo ir creciendo. Entonces, ustedes siguen hasta la vuelta número 11. Así es como nos debe de quedar nuestra base. Aquí en esta vuelta número 11 debemos de tener 66 puntos bajos. Ahora vamos a seguir ya en la vuelta número 12. Quiero decirles que antes de seguir la siguiente vuelta, ya que tengamos nuestro círculo, vamos a tomar un pedazo de cartón o lo que tengan ustedes que esté resistente, para que nos sirva como nuestra base. Muy bien, ahora en la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos, pero vamos a tomar únicamente esta gasita que está enfrente. Vean, son dos, en cada punto se hacen como una letra V. Entonces vamos a tomar esta de aquí. Vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos. Recuerden, en esta vuelta, en la anterior vuelta, terminamos con 66 puntos bajos. Entonces, así nos vamos a ir toda la vuelta. Un punto en cada uno de los puntos, tomando únicamente esta gaceta. Muy bien, aquí ya terminé mi vuelta número 12, así es como nos debe de quedar, tomando únicamente esa gasita. Ahora vamos a hacer de la vuelta 13 a la 19 un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, pero ahora sí vamos a tomar el punto completo. Déjenme quitar este pegamento que tengo aquí. Y pues como les digo, vamos a hacer punto por punto, pero ahora sí tomando las dos gasitas. ¿Okay? Aquí vamos a ir punto por punto, como les dije, de la vuelta 13 a la vuelta 19. Punto por punto. Voy a seguir y aquí nos vemos en la vuelta número 19. Pues así es como nos va quedando. Ahora vamos a iniciar con las disminuciones. Vamos a hacer esta secuencia. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y ahora una disminución. Vamos a tomar la gasita de este punto y tomamos la siguiente. Tomamos nuestro hilo y cerramos. Así vamos a hacer alrededor de toda la vuelta. 9 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. Tomamos esta gasita y la siguiente del punto que sigue y cerramos. Así lo vamos a hacer toda la vuelta. Esto durante 6 veces. Aquí ya hicimos 2, nos faltan 4 más. Por aquí les voy a dejar, es lo mismo que vamos a hacer alrededor para seguir creciendo. Las disminuciones así se hacen. Ahora, por ejemplo, en esta, después de esta vuelta número 20, vamos a hacer de la vuelta 21 a la 24 un punto en cada uno de los puntos como lo hicimos en estas vueltas anteriores. ¿Okay? Y ya de la vuelta 21 a la 24 ya no vamos a hacer disminuciones. Entonces, como les digo, esto mismo vamos a hacer. Por aquí les voy a dejar todas las instrucciones para que ustedes sigan porque todo es repetitivo. Conforme va cerrando nuestro tejido, vamos a ir rellenando. ¿Okay? Así es como va quedando. Yo aquí voy hasta la vuelta número 55, por aquí les dejo la segunda parte. Muy bien, pues aquí ya llegué hasta mi vuelta número 58. Ahora la vuelta 59. Aquí yo tengo mi último punto. Lo dejé pendiente porque aquí ya voy a incorporar el color piel. Aquí ya voy a iniciar lo que es su cabeza. Aquí está mi última disminución. Aquí en lugar de cerrar con este mismo color, aquí ya incorporo este nuevo, que es el color piel. Así cierro mi punto. Ahora, la vuelta número 59, voy a hacer un punto en cada uno de los puntos, pero tomando únicamente una gasita. Entonces voy a tomar únicamente esta gasita. Así. Voy a cerrar. Ahora me voy al siguiente punto, como les digo, tomando únicamente esta gasita. Lo voy a hacer fuera de cámara. Ustedes ya saben cómo hacer esta vuelta. Y para mí es mejor porque ya aquí en cámara, como está ya muy grande, aquí el cuerpecito, me es más difícil. Entonces así nos vamos a ir punto por punto, tomando únicamente esta gasita. Muy bien, aquí ya terminé mi vuelta número 59. Ahora, la vuelta número 60. Vamos a hacer toda la vuelta con deslizados. Vamos a tomar nuestro punto completo. Pero en lugar de hacer puntos bajos, vamos a hacer un deslizado en cada uno de ellos. Entonces, las vamos a hacer un poquito flojitos, no los vamos a apretar tanto. Aquí está 1,
dos, tres, cuatro, cuatro y este. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Recuerden que aquí tenemos 18 puntos bajos. Muy bien, aquí ya terminé mi vuelta número 60. Ahora, a partir de aquí, vamos a dejar hasta lo que es el cuerpo, lo que es esta vuelta. A partir de los aumentos, vamos a hacer ya nuevas vueltas. Voy a tomar mi vuelta número 1. Vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Vamos a tomar la gasita que está aquí, de este lado. Y esta es la secuencia que vamos a hacer. Vamos a hacer dos puntos. Uno. Dos puntos y un aumento. Entonces en esta cita vamos a colocar dos puntos. Aquí está uno y aquí mismo dos. Siguiente. Aquí está uno. Siguiente punto. Dos. Ahora en este otro punto sigue nuestro aumento. Dos puntos en ese mismo. Aquí está uno y dos. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Dos puntos y un aumento. Dos puntos y un aumento. Esto lo vamos a hacer alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta debemos de tener 24 puntos bajos. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. ¿Recuerdan cómo hicimos la apertura de la base? Así vamos a hacer la secuencia para formar su cabeza. Entonces yo les voy a dejar por aquí las instrucciones. Los voy a dejar hasta la vuelta número 15, porque después de los aumentos van a seguir las vueltas seguidas, que son un punto en cada uno de los puntos, ya sin ningún aumento, que va a ser de la vuelta 10 a la 15. Como les digo, yo por aquí les voy a dejar las instrucciones. Muy bien, pues así es como llegamos hasta la vuelta número 15. Ahora, en la vuelta número 16, vamos a hacer 44 puntos bajos. Vamos a hacer 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta tener 44 puntos bajos. Muy bien, aquí ya tengo mis 44 puntos bajos. Ahora, en el siguiente punto, vamos a tomar la lazada y vamos a hacer aquí un aumento de puntos medios altos. Aquí está uno y aquí dos. Siguiente punto, un punto medio alto. Siguiente, otro aumento de punto medio alto. Es uno. Y el siguiente punto ahí mismo. Perdón, déjenme tomar bien este punto. Así es como nos debe de quedar. Ahora vamos a terminar la vuelta con puntos bajos. Así, toda la vuelta. Aquí es cuando terminamos ya nuestra vuelta número 16. Ahora, en esta vuelta debemos de tener 74 puntos bajos por los dos aumentos que hicimos aquí. Ahora
nos vamos a ir con puntos bajos hasta antes de los aumentos. ¿Ok? Yo los veo aquí en este punto. Pues bien, ya llegué hasta el punto que les dije que vamos a llegar hasta un punto antes donde están los aumentos. Y se fijaron, son los 44 puntos que hicimos en la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer las disminuciones. Aquí, dejen que enfoque bien. Aquí vamos a hacer una disminución. ¿Okay? Siguiente, vamos a hacer un punto bajo. Siguiente, otra disminución. Ahora vamos a seguir hasta terminar con puntos bajos. Así nos vamos a ir punto por punto. Entonces, al final de la vuelta debemos de tener 72 puntos bajos. Así nos vamos a ir punto por punto. Entonces, esta es nuestra vuelta número 16, perdón, 17. Pues vamos a hacer de la vuelta 18 a la 21, vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos de esta vuelta, que son 72 puntos bajos. Vueltas 18 a la 21. Pues así es como queda hasta nuestra vuelta número 21. Antes de seguir, para decorar lo que es su cara, vamos a trabajar en esta parte, en esta gasita que dejamos aquí de su vestido. Vamos a trabajar en ello. Muy bien, con nuestro hilo en color blanco, vamos a hacer aquí nuestro nudo deslizado. Vamos a irnos a este primer punto, este de aquí, y vamos a colocar tres puntos bajos. Voy a hacer una cadena para asegurar y aquí mismo empiezo a hacer mi punto bajo. Tengo uno y aquí en el otro. Dos, aquí en el siguiente, tres. Ahora vamos a tomar lazada y vamos a hacer cuatro puntos medios altos. Vamos a seguir escondiendo este trocito de hilo. Ahí está uno. Aquí. Dos. Tres. Y cuatro. Estos cuatro puntos debemos, perdón, estos cuatro puntos deben de estar centrados en donde va a ser lo que es su nariz. Entonces debemos de centrarlos. ¿Okay? Si a ustedes les dan más puntos o menos, pues ustedes deben de calcular. A mí me daban esos puntos de este lado. De derecha a izquierda me dan 3 y aquí 4. Entonces, ya que tenga mis 4 puntos, mis 4 medios puntos altos, voy a hacer una, dos cadenas y voy a deslizar en este mismo punto.
voy a hacer un deslizado. Ahora me voy a pasar a este otro punto, igual con un deslizado, y voy a subir con dos cadenas, uno y dos. Tomo lazada y ahí mismo en el nacimiento de esas cadenas voy a hacer dos puntos medios altos. Perdón, uno. Un punto medio alto. Y me voy al siguiente y voy a hacer nuevamente punto medio alto. Entonces vamos a hacer, como hicimos en el lado anterior, voy a hacer cuatro puntos medios altos. Llevo dos. Con este 3 y este 4. Ahora voy a terminar mi vuelta con puntos bajos hasta donde iniciamos. Aquí ya llegué hasta donde inicié. Aquí vamos a cerrar con un deslizado, pero yo voy a cerrar con mi hilo dorado. Se abrió mucho este punto. Okay. Voy a tomar aquí mi primer punto y voy a cerrar con este. Hago una cadena. Voy a jalar muy bien los dos y para ir perdiendo. Aquí mismo voy a hacer un punto bajo. Siguiente, voy a hacer dos puntos bajos, uno y aquí mismo dos, es decir, un aumento. Siguiente punto, voy a hacer un punto bajo. Siguiente, voy a hacer un aumento. Uno y dos. Siguiente punto, un punto. Enseguida un aumento. Siguiente, un punto bajo. Y aquí en este último, un aumento. Muy bien. Ahora en estas dos cadenas vamos a deslizar. Aquí en la primera cadenita. Aquí está la una y aquí prendo en la siguiente. Y nos vamos a este punto que está aquí. Así nos vamos en las siguientes otras dos cadenitas donde subimos en la vuelta anterior. Aquí está. Uno y aquí la siguiente. Ahora aquí en nuestro primer punto voy a hacer un aumento. Siguiente, uno y así nos vamos a ir hasta terminar. Un aumento y un punto. Recuerden, estos son puntos bajos. Así hasta terminar. Al final ya únicamente vamos a deslizar aquí en el primer punto. Hacemos una cadena y vamos a cortar.
ya este trocito de hilo lo vamos a perder por debajo de nuestro tejido. Y así es como queda lo que es el cuellito. Muy bien, aquí ya le coloqué los ojitos. Todavía no tienen sus sus seguros porque voy a bordar antes. Los vamos a colocar donde está aquí su nariz. Recuerden que aquí hicimos unas disminuciones. Estas son las vueltas 18, 19, 20 y 21. Vamos a insertar los ojitos en la vuelta 19, entre la 19 y la 20. Y vamos a tomar 4 puntos, ese es 4 de un lado de cada lado, 8 puntos de separación. De 8, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos de separación, ¿ok? Entonces ahora ya nada más voy a bordarlos. Así es como queda delineado en color blanco sus ojitos. Ahora con nuestro hilo en color negro vamos a hacerle sus pestañas. Antes, perdón, deje ver si enfoca bien. Antes de seguir, vamos a hacer nuestro soporte para la cabecita. Recuerden, yo uso estos, son los popotes como que usan para los globos metálicos. Entonces, yo estoy cortando 3. Vamos a dejar que en un lado sea en punta, así, y el otro parejo. Entonces ya nada más, ya aquí ya puse un poquito de pegamento. Aquí voy a poner más para pegar el otro. Y ya nada más lo voy a colocar aquí punta con punta. Cuando ya esté bien, vamos a colocarlo que esté a la mitad, que esta punta introduzca así su cuerpo, porque ya saben que está con el relleno. Vamos a colocarlo y aquí con una lana, un resto de lana que tengan por ahí, vamos a enredar aquí en medio, vamos a enrollar mucho. Y cuando vayamos a meter, vamos a poner un poquito de pegamento aquí en esta parte para que la lana que quede, que vayamos a poner aquí, quede exactamente aquí en su cuello y sea más firme su soporte, ¿ok? Miren, yo tengo aquí este resto de lana. Voy a colocar aquí un poquito de pegamento. Pues ya nada más voy a enrollar aquí. Para que quede aquí pegado y ya este sea más el soporte para la cabecita y su cuerpo.
como todavía está un poco fresco, un poquito se movió, pero así es como lo vamos a hacer. Vean, al final yo aquí puse un poquito silicón del frío y pues ya esto va a ir adentro, va a ir así, lo vamos a introducir, hacer esto hasta que llegue aquí y ya que esto pegue. Así es como queda, miren. Entonces ya ahorita nos quedamos en la vuelta número 21. Vamos a hacer dos vueltas más de un punto en cada uno de los puntos, es decir, la vuelta 22 y 23. Pues aquí ya terminé mi vuelta número 23, vamos a comenzar la 24. Por aquí les voy a dejar las instrucciones de cómo seguir a partir de la vuelta número 24. Aquí ya vamos a empezar a cerrar la cabeza. Aquí voy a empezar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Ahora mi disminución. Tomo la gasa de este punto y la del siguiente. Tomamos hilo y cerramos. Así vamos a hacer todas las vueltas. Por aquí les dejo las instrucciones para que ustedes sigan el patrón hasta cerrar. Recuerden que para cerrar debemos de hacerlo con nuestra aguja lanera. Entonces yo voy a seguir aquí y regreso. Así es como debe de quedarnos hasta